Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para Genshin Impact. Y sí, hemos vuelto. Ha pasado mucho tiempo, pero hubo uno que otro percance. Pero no pasa nada porque estamos de vuelta, ¿ok? Ya vamos a intentar retomar el ritmo, más o menos. Así que, pues bueno, vamos a iniciar este regreso con, obviamente, un video resumen de algo que es necesario que salga, ¿no? Que es la última historia que nos vino, que es la de un cuento para dormir, ¿no? Bueno, así se llama, no me acuerdo. Pero el punto de esto es que, pues ya es una historia bastante buena. Que bueno, parece ir con la costumbre de hacerte los resúmenes. Y bueno, ya sabes, si te gusta esta clase de resúmenes que te lo suban las historias, dale un buen like, suscríbete y compártelo con un amigo que le hizo skip al texto, pero que no se preocupe, que aquí estoy yo para hacer el resumen. Y como segunda cosa que quiero que consideres, es que para mejor contexto de esta historia, te recomiendo ver el resumen de la misión de Cariberto, que está aquí en el canal, te lo dejo en la descripción, y una etiqueta aquí arriba, para que no pierdas detalles, ya que usa muchas partes de esa misión para poder contextualizar esta, ¿no? Igual si ya la viste, pues no pasa nada, puedes ver sin problema. Así que bueno, vamos allá. Nuestra historia comienza con nosotros yendo con Catherine, la cual tiene un encargo para nosotros. Resulta que en la aldea Vimara reportaron la desaparición de una persona, pero nadie sabe quién es ni cómo se llama, pero recuerdan cosas buenas de él. Ninguno de los demás aventureros habían logrado dar con él, y eso comprometía la reputación del gremio, pues no tenía sentido que la aldea gastara tantos moras en hacer una broma poniendo el encargo una y otra vez. Así que bueno, lo aceptamos e intentamos resolverlo. Llegamos y hablamos con Varan, el cual nos dice que los que vinieron antes no encontraron absolutamente nada, y él tampoco puede ofrecernos muchas respuestas, pues no saben ni quién es, ni cómo se llama, ni nada por el estilo. Ante la falta de pistas, vamos a preguntar a otros aldeanos, siendo el primero el jefe de la aldea, pero al igual que Varan, solo nos dice cosas buenas de la persona, incluso recuerda su voz y otras cosas, pero no algo sobre él como su nombre, aunque él cree que es por la edad. Hablamos con Paimon y concluimos que quizá estemos dentro de las memorias de una persona, algo similar a lo que ocurrió con Rekabebata, al ser olvidada por todos de repente. Una chica llamada Tosa nos lleva a un lugar cercano donde solía sentarse a conversar con esta persona que buscamos de bastantes cosas. Eran cercanos, y realmente era alguien que le ayudaba mucho con sus palabras al poder contarle todo sin reservas, siendo que realmente desea volver a verlo. Nos revela que él le dijo que sus padres estaban lejos, pero Atosa revela algo importante, y es que menciona que siempre era la misma hora del día sin importar cuánto hablaran. Vamos a lo lejos a un mago del abismo, y le acomodamos una señora golpiza sin motivo aparente, pero le llegan refuerzos, pero ellos también terminan igual en un par de segundos. La orden del abismo estaba cerca, así que volvemos a la aldea para ver que todo esté bien y nos topamos con Dainsleigh. Nos cuenta que quizá la orden del abismo esté alterando a los Hillichurs de la zona con alguno de sus planes, y si queremos proteger este lugar, tendremos que resolver el misterio que nos trajo aquí. Usamos la noche para reunir más información y la compartimos con Dainsleigh. Le preguntamos quién era la voz del pecador que nos habló la vez pasada, y antes de responder esa pregunta, nos pregunta si creemos que nuestro hermano nos ha traicionado, pero no sabemos qué responderle. Él entiende que pensemos de esa forma, pero aún no ha pasado nada realmente grave, así que no deberíamos tener problemas para reconciliarnos. El pecador pertenece a un grupo que traicionó a su nación y al propio Dainsleigh hace mucho tiempo, siendo el nombre de este ser Bedelfonir, el profeta, su hermano mayor. En Caenria hubo 5 pecadores: Roptatir, el sabio; Bedelfonir, el profeta; Rinnedotir, el oro; Surtalogi, el caballero protervo; y Rerir, el cazador de la luna. Sabíamos que Rinnedotir era la maestra de Albedo y que Surtalogi era el maestro de Skirk, y Bedelfonir fue quien hizo que Clotario creara la Orden del Abismo, pero de los demás no hayamos hablado mucho, o bien no tampoco he escuchado mucho de ellos fuera de ciertas menciones quizás. Dainsleigh nunca olvidaría sus nombres hasta vengarse de ellos, pues fueron personas admiradas de su tiempo, y junto a ellos, Dainsleigh evitaría la catástrofe que el Rey Binster traería al mundo, pero ellos no resistieron la tentación del abismo y obtuvieron de él un poder que puede destruir el mundo. No ayudaron a Caenria cuando lo necesitaban, y eso fue lo que los convirtió en pecadores. Él no quería escondernos absolutamente nada de información, así que nos cuenta que ha seguido investigando el telar del destino que vimos anteriormente en la misión de Cariberto, y nos vuelve a hablar del ojo del primer labrador que recuperamos hace mucho tiempo, de hecho en la misión donde conocíamos a Dainsleigh, y al recuperarlo hicimos que su plan se retrasara, la de la Orden del Abismo, pero parece ser que el telar del destino que buscan pues te puede ayudarlos a complementar ciertas cosas y así fabricar líneas ley. Así que quizá encontrando al desaparecido de la aldea, demos con una pista de cómo funciona. Al día siguiente, hablamos con Dainsleigh y resulta que él tuvo recuerdos de la persona desaparecida, pero no puede ser ya que él no lo conoció jamás. Dainsleigh nos dice que la orden sigue buscando el ojo del primer labrador, así que vamos a comprobar que el ojo esté bien. Pero sospechamos que la orden le puso sus recuerdos a Dainsleigh para obtener el ojo.
Llegamos al lugar y Daisy parecía querer decirnos algo, pero no lo hizo y solo quitó la barra de la cueva y entramos a la misma. Dentro recorremos las ruinas y resolvemos acertijos rápidamente con ayuda de Daisy, pues él ya los conocía. Llegando a la última sala, nos ataca la orden del abismo, pero los vencemos fácilmente. Y tras vencerlos, Daisley siente una perturbación en las líneas Ley y nos dice que salgamos de ahí usando un mecanismo y revisemos si el desaparecido ya ha regresado a la aldea. Dudamos en irnos y dejarlo solo, pero él tiene sus propios planes. Se escucharon unos pasos acercándose a Daisley y sorpresivamente era nuestro hermano con su arma en mano listo para combatir. Daisley sabía que fingir caer en la trampa era la única forma de encontrarse con él cara a cara. Un movimiento astuto, casi parece que fue él quien cayó en la trampa de Dainsleif. Dain pregunta por qué viene él solo, e Ether le responde que si él está listo para pelear, cualquier ejército sería totalmente inútil ante el Caballero del Crepúsculo, así que era mejor que fuera él solo. Hay mucho de qué hablar, pero para eso primero habrá que luchar. Volvemos con nosotros y vamos de regreso a la aldea y vemos Hillichurls mucho más tranquilos, y una dulce voz resonó en nuestras cabezas, siendo quizá la causa de que los Hillichurls se tranquilicen. Vimos alrededor y muchos Hillichurls estaban en un estado de paz gracias a la voz, incluso algunos dormían plácidamente. Vamos a hablar con el jefe de la aldea de nuevo, pero en esta ocasión ya no recordaban absolutamente nada de esta persona desaparecida, y tampoco sobre el orden del abismo, de la que nos acabamos de salvar. Ante todo esto, decidimos preguntar a otras personas como Baram, pero tampoco recuerda nada realmente y cuando le damos un poco más de detalles, nos dice que esa persona ya sabe quién es y que debimos haberlo dicho antes, y nos dice que lo acaba de ver hace nada y se fue a algún lugar cerca de la aldea. Esto no tiene sentido, así que deducimos que estamos en los recuerdos de una persona como nos pasó anteriormente cuando conocimos a Clotario en los recuerdos de nuestro hermano. Asumimos que el desaparecido puede implantar recuerdos en la gente, pero sabemos que el tiempo no pasa en los recuerdos falsos, y a la hora de estar trabajando en el recuerdo, la hora del día siempre es la misma, en este caso el atardecer, por lo que la gente recordaría hacer cosas que no hicieron jamás, y recordamos que Atosa nos dijo que hablaba con la persona de esta siempre en ese árbol a la misma hora del día, así que vamos a aquel lugar a revisar. Una vez llegamos, ahí estaba Atosa hablando con él plácidamente. No lo habíamos visto nunca, pero nos resultaba familiar, y él parecía reconocernos sin muchos problemas. Se despide de Atosa y habla con nosotros. Incluso nos llama por nuestro nombre. Miramos el pañuelo en su mano. El hombre era Cariberto Alberich. Se sorprende de que lo conozcamos, pero deduce que lo vimos en los recuerdos de nuestro hermano en aquella ocasión cuando conocimos a Clotario también. El entorno cambia y se muestran unas letras de alfabeto extraño. Pero si lo traducimos, dice algo similar a los dioses están más cerca de lo que crees, mira más allá de la niebla y lo verás. Y después entramos a un hermoso espacio. Cariberto dice que estamos dentro de su conciencia y habla con nosotros. Le preguntamos qué es el telar del destino y él responde que es una tristeza y dolor extremos, un poder nacido del abismo que va más allá de la imaginación. Clotario le dijo a Cariberto que una vez todo terminara se convertiría en el telar del destino. Pero al final, el telar usó a Cariberto para completarse a sí mismo, y en ese momento, Cariberto Alberich murió, y lo que vemos son simplemente restos de su conciencia. El telar del destino es una máquina capaz de crear líneas ley, pero va por fases. Primero puede hacer cosas simples como implantar recuerdos en las personas, pero conforme se fortalecen sus efectos, logra crear genuinas líneas ley, y una vez terminado, ya no influiría en los recuerdos de la gente, sino que directamente podría cambiar el mundo creando líneas ley en el mismo. Cariberto puede usarlo en su forma más básica, ya que murió para que este pudiera crearse, funcionando algo así como una compensación. Le preguntamos por qué cambió los recuerdos de la gente, y es que él simplemente quería saber qué sentía existir de verdad. Pensamos que no tiene sentido que él buscara algo como eso, pero para Cariberto era algo inaceptable. Pudo haber tenido una vida, conocido gente con la que podía vivir en paz sin nada aterrador de por medio, así como los aldeanos de la aldea Imara o con Atosa, a quien claramente amaba. Quizás si una parte de él viviera en su mente, él podría sentir que ese recuerdo probaría que él existió. Ni siquiera su apariencia es real, él solo se creó como se imagina que él se habría visto cuando creciera. Lamenta que todos lo recuerden, pero no puede volver, aunque le decimos para reconfortarlo que todos ahí en esa aldea lo recuerdan con dulzura, cosa que lo alegra. Queremos seguir hablando con él, pero creemos que Daisley necesita ayuda, pero Cariberto dice que seguro él ya terminó con lo suyo.
y ahora el telar del destino está completo, ya que el ojo del primer labrador cayó en manos de la Orden del Abismo. Daislet está bien, él orquestó un engaño para verse con el príncipe una vez más, y así mantener seguro el ojo, pero ya que él siempre lo llevaba con él. Para eso, nos dio el ojo antes de irnos, pero realmente nos lo dio antes de entrar a la cueva gracias a un recuerdo que le implantó Caliberto. Pero eso no pasó, y es que en esa pausa que hizo Dainsleif antes de que entráramos, él nos dio un recuerdo de él entregándonos el ojo, pero realmente se lo había entregado a la Orden del Abismo. Caliberto no sabe las intenciones del príncipe con alterar el destino, pues él es insignificante como para poder deducirlo o entenderlo. Las líneas ley creadas con el telar no pueden sustituir a las existentes, solo puede crear nuevas, y cuando Caliberto era un gilichul, su padre lo reconfortó para no sentir angustia, y él usó los recuerdos falsos que podía crear con el telar del destino para hacerle lo mismo a los demás gilichuls y darles aunque sea un poco de paz, así como hizo su padre con él. Fue un objetivo noble, al final Caliberto simplemente tenía motivos inocentes para hacer lo que hacía. Y ahora, él ya ha cumplido su parte y el telar está completo, además de que también ha logrado curar, aunque sea un poco, a los gilichurls de su dolor. Y ahora que lo consiguió, era tiempo de descansar.最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベルトの意識が消えたことで、主のいなくなった空間はもうじき消える。 Era él, estaba ahí, frente a nosotros. Tras tanto tiempo podíamos tenerlo justo a un paso de distancia. Nos sentamos a hablar y nos cuenta que su batalla con Dainsleif fue muy dura, y de no ser porque Dainsleif, aún con todo lo ocurrido, dudó en blandir su alma contra él, quizá no habría logrado ser rival para el Caballero del Crepúsculo. Le preguntamos qué intenciones tiene con el Telar del Destino, pero no sabe cómo sacarle provecho todavía, pero aún tiene tiempo antes de que el Orden Celestial despierte. El Orden no ha actuado desde la catástrofe de Caenria hace 500 años, pero ni siquiera con el Arcón Teidro rompiendo su trono divino, este actuó, lo que habla del estado en el que se encuentra. Podría decirse que odia al Orden Celestial, sí. El lugar en el que estamos es tranquilo y hermoso, un reflejo de la persona que era Caliberto. Si él no pudo vivir, es culpa de las consecuencias traídas por las acciones del Orden Celestial. Nos perdemos en nuestros pensamientos, y finalmente él nos llama por nuestro nombre, pero no exactamente el nuestro, sino el que teníamos originalmente. Lúmina. Al final de su viaje por Teyvat, Iter llegó a un lugar llamado Mar de Flores del Fin. Cuando viajábamos entre mundos, le dijimos que queríamos encontrar un mar de ese tipo de flor en algún lugar del universo, y entonces él encontró ese lugar. No podía ser una casualidad.
Él también extraña a su hermana, pero hasta que esta guerra no termine y él no encuentre la respuesta que tanto busca, no podrá mirarse a la cara ni a él ni a su hermana. El entorno parece comenzar a fragmentarse, como si estuviera colapsando. Cariberto ha terminado de desaparecer y con él lo hará este espacio. Y aparte de no poder tocarnos, tampoco ninguno recordaría lo que pasó aquí. Bonita hora para decirlo. Despertamos en la aldea Vimara, pues la gente nos trajo aquí al vernos recostados junto al árbol como estuviéramos inconscientes. Daisleaf se fue tras cerciorarse de que estuviéramos bien, y Paimon pregunta qué pasó, pero no lo recordamos. Varam nos habla y nos dice que intentaron ayudar en la búsqueda de la persona para no dejarnos todo a nosotros. Y resulta que lo encontraron, él estaba durmiendo bajo un árbol, y después llegaron sus padres y se fue con ellos. Su nombre era Cariberto, lástima que no lo recordaron antes, y asegurarían de no olvidarlo nunca. Cariberto ha muerto y el telar del destino se completó, sin duda ocurrirán muchas más cosas después de esto, pero mientras decidimos ir a ver a Tosa. Llegamos con ella y se veía desanimada, estaba triste porque él ya no estaba, pero siempre recordará con calidez y aprecio lo que vivió con él. Piensa que simplemente la dejó, pero él decía que las cosas que superas son los que te hacen mejor persona. Atosa se va, y nosotros seguimos intrigados por nuestra laguna mental tras haber despertado, y sentimos algo en nuestra ropa. Miramos qué es, y era una foto de los gemelos y Cariberto, donde decía que debíamos llevarnos bien. Incluso hasta el final, Cariberto siguió pensando en los demás, dando fin a esta historia. ¿Qué demonios va a hacer nuestro hermano con el telar del destino? ¿Será que eso traerá las crisis a todas las crisis que de por sí ya hacían cosas bastante crisísticas a otras personas, generando todavía más crisis y mucho deshonor? ¿O será que simplemente tiene un motivo noble para hacerlo? ¿Dónde estarán los 5 traidores de Caenria? ¿Será que Daisley volverá a aparecer pronto para inyectarnos lore del bueno? ¿Será que nuestro hermano está del lado incorrecto de la historia o solo fue consumido por el abismo? ¿Cuándo recuperaremos nuestra espada dorada y bonita y dejaremos usar el tendedero que burdamente llamamos espada que tanto andamos cargando? ¿Será que Albedo y Skirk aparecerán de nuevo para guiarnos a sus maestros y tener una pacífica charla con resultados violentos con ellos? ¿Será que el orden celestial está dormido o simplemente no tiene interés por lo que está pasando? ¿Cuándo podremos ir a Caenria ya por fin? No lo sabemos, así que tendremos que estar atentos a las historias que vienen después para descubrirlo, y ten por seguro que a este canal te traerán los resúmenes de esas historias. Pero por ahora, esto ha sido todo. Espero que el video te haya gustado y te haya parecido un buen resumen, y la historia te haya gustado tanto como a mí me gustó relatarla. Así que pues bueno, déjalos a un lado, nos veremos en un próximo video. Adiós.